¿Cuánto fue lo que heredaron los hijos Robles? ¿Perdón? $2 millones. Pero tenemos un problema acá. ¿Qué? Tu padre. Esta casa la compró mi ex marido. ¿Su ex marido? ¿Cómo se llama él? Marco Robles. ¿Marco Robles? ¿Me vas a decir que usted también está envuelta en este entuerto de los hermanitos Robles? Estamos buscando la casa de Marco Robles. ¿Ustedes son sus hijos? Yo soy Guillermo y él es Esteban. Tú eres el más parecido. Perdona, a ver, ¿qué dices tú? La Sol, la ex mujer de tu padre. Ah. Entonces Dylan... Sí, Guillermo, es su hermano. Pues sí, pendejo. Señor Robles, no se ilusione. Es difícil que aparezca una persona después de tanto tiempo. ¿Tú crees que esta weá se parece a mi viejo, weón? Mira. Carajo, todo pelado, todo. ¿Se parece a mi viejo esta weá? ¿Se parece a mi viejo esta mierda? Hay que conseguir un certificado de defunción a nombre de Marcos Robles. Está todo en orden. Mire. Hay que hacer un funeral falso. Con invitados, con misa, con obituario en el diario, toda la weá. Perdón. ¿Qué hace usted acá? Cobramos la herencia. Que la mierda todo. De todas formas, quiero revisar el cuerpo antes que se lo lleven al cementerio. ¡No pueden llevar! ¡Vaya, váyame! ¡Cuidado, Juan! Soy vos, Juan. ¡Se está muriendo! ¡Hace algo! ¡No! ¡Frena, weón! ¡Frena! ¿Quién nos va a pillar, Juan? ¿Quién? ¡Marco Robles, me está hueviando! ¡Salgan! ¡No me obligue, Robles! Oye, perdón, ¿alguno de ustedes alguna vez ha participado en una orgía? Es lo más rico que hay. ¡Ay, linda! Gracias.